Estamos con Lautaro Peralta, arquero de la quinta categoría. Bueno, Lauta, me quedo con lo que recién decía sus compañeros, se van con la cabeza levantada pese a perder. Sí, primeramente te saludo a vos, Coco, y a la gente. La verdad que es un resultado amargo que nos llevamos porque es una final. Todos quieren ganar una final, pero bueno, ahora lo único que queda es seguir entrenando para poder el próximo campeonato por lo menos lograr y ahora cambiar el ánimo y dar vuelta a la página porque esto sigue, no nos tenemos que quedar con esto. A pesar de los malos, del malo resultado, hicimos una campaña y no muchos llegan a la final, así que es un logro también. Bueno, en lo personal también a vos te tocó tapar una cantidad de pelotas extraordinaria. Sí, sí, la verdad que eso es lo que tiene que hacer un arquero, mantener también el arco en cero y responder cuando el equipo lo necesita. Y bueno, se pudo responder en varias, pero en algunas no, así que igual me voy contento por el esfuerzo que hizo el grupo. Quiero que hagas un balance de lo que fue este año. Bien decías, pese a este resultado hicieron una gran campaña. ¿Cómo lo viste vos personalmente, tanto al equipo como a vos? Yo creo que al equipo lo vi de menor a mayor, de menor a mayor, porque arrancamos en una temporada muy mala. Después se nos iban dando los resultados, íbamos encontrando el juego, veníamos plasmando lo que el técnico quería y bueno, terminamos llegando a una final, por eso te digo, arrancamos de menor a mayor y mi balance, yo creo que aprendí mucho este año que estuve acá en el club porque soy nuevo. Y la verdad que fui aprendiendo de cada profe, de Marcelo, entrenador de arquero, así que gracias a Dios hoy puedo estar en este nivel que estoy, respondiendo para el equipo. Bueno, muchísimas gracias y como dijo tu compañero, con la frente en alto. Sí, siempre con la frente en alto ante estos partidos, nunca tenés que agachar la cabeza. Déjame mandar un saludo a toda mi familia que me está viendo, a mi hermano Elías en especial, a los pibes de la Peribebuy que son los de mi cuadra, a la gente que me vino a visitar ahí a verme. Le agradezco a todos y bueno, ahora a seguir adelante porque si no, no vamos a poder salir. Gracias. Estamos con Ezequiel Morales, delantero de la quinta categoría. Bueno, ¿qué le faltó hoy a Camioneros? No, yo creo que se jugó bien, se dejó todo y bueno, una pelota parada nos cambió el partido. No es como lo esperábamos, pero bueno, el equipo dejó todo y nos vamos contentos igual. Hablabas de la pelota parada, quizás el juego aéreo fue el fuerte que tuvo Almirante hoy para ir con la ventaja. Y sí, fue un fuerte de Almirante hoy, un déficit nuestro a lo largo de todo el año. Lo trabajamos, pero bueno, no pudimos concretar ese déficit que teníamos para sacar adelante el partido de hoy. Lo positivo que se puede dar durante todo este certamen es que no quedaron atrás contra ningún equipo. Fueron parejos ante todo el juvenil B Nacional. No, obviamente siempre se le sale a jugar de igual a igual a todos los equipos, sea de Primera División, de B Nacional. Camionero tiene un estilo de juego y sale a demostrarlo fin de semana tras fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Ese. No, gracias a vos y déjame mandar un saludo a toda la gente que vino y a mi familia y a ustedes que estuvieron todo el año con nosotros. Muchas gracias.